Pues amigos de Rancho, yo ahora estamos con Laura Kinkley. Ella es la directora de todo lo que es el desarrollo económico. Ella trabaja aquí junto con el secretario muy de cerca para hacer posible que los eventos que se hacen aquí en el estado de Wisconsin se lleven a cabo y ella pues supervise que estén coordinándose bien las cosas y que hagan posible que muchos de los productores en México y de muchas partes del mundo puedan venir a muchos eventos que se hacen en el año, pero especialmente a la Feria de la Leche que se hace aquí en Madison. Laura, thank you to It's a be pleasure here. meeting you. Thank you. It's a pleasure. Laura, ¿qué es lo que hace tu dirección? ¿Qué es lo que fomenta? ¿Cómo nos puedes explicar cuáles son las cualidades, además de tu belleza, de lo que haces con tu equipo? Can you please tell us, Ms. Klinke, what is your role here at the Department of Agriculture? And besides of, you know, you're being a great person, if you can please, you know, give us a little explanation of what is your role. Sure. Well, here at the Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection, we have a robust team that's here to work with Wisconsin agricultural companies on expanding their products and services overseas. And over the last two decades, we've been working very closely with Jalisco in developing our sister state relationship. And that involves many different facets, not only business and economic, but also developing a lot of friendships. And I think over these past two decades, you have seen both of our dairy industries grow because of that wonderful relationship we have between between Wisconsin and Jalisco. And a lot of that involves some of the programs you were discussing earlier with the Babcock Institute, where we travel several times a year with the Babcock Institute to really bring our dairy expertise to the market. And also we host various groups from Jalisco to the state of Wisconsin to really show what our products and services have to offer their market. Huh? Sí, nosotros, dice la señora Klinke, que nosotros trabajamos en, ella es la jefa del Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento Internacional de aquí, del Departamento de Agricultura, y que tenemos más de 20 años de estar trabajando en el hermanamiento del Estado de Jalisco con el Estado de Wisconsin, y que estamos muy contentos de ver cómo ambos estados no solo han crecido en lo que se refiere a la relación comercial, a la relación industrial, la relación de la producción de lácteos, sino también cómo hemos crecido en amistad y que, como ustedes ya saben, pues México siendo tan cerca y nosotros trabajando por más de 20 años en el hermanamiento, hemos tenido a bien esta relación simbiótica que ha trabajado muy, muy, muy bien. Gracias. ¿Sabías, Laura, que en México no solamente Jalisco es uno de los estados productores de leche, sino que tenemos muchas áreas más que mucha gente les gustaría tener la oportunidad de venir y conocer lo que ustedes especialmente están haciendo? Y para Ranchos de Hoy y para mí es muy importante que la gente sepa que las puertas están abiertas, que ustedes son unas gentes muy, muy abiertas para hacer alianzas perfectas para poder hacer de México y de los productores en México una mejor capacitación y un mejor desarrollo de sus actos lecheros en México. Did you know, Ms. Klinke, that besides Jalisco, we also have other regions where there are, you know, a lot of dairy production, a lot of dairy farms that would like to also share this wealth of knowledge, wealth of research, and also the opportunity of import some of the products that you have here as far as technology, as far as genetics, as far as livestock, agricultural equipment, and so on. Yes, of course. Mexico has been our second largest export destination for agricultural products. And last year, we exported 2 billion pesos worth of agricultural products to Mexico. A majority or lion's share of those products have to deal with dairy production. And so we really value all of our relationships all throughout Mexico. And again, I think that we have, you know, Wisconsin has a lot to learn from Mexico as well. I mean, you have very large-scale dairies, strong dairy management expertise. You have wonderful cheeses, and I think our dairy producers can also learn a lot from your Mexican dairy producers as well. Está diciendo la señora Klinke que también ella sabe que México tiene otras áreas muy importantes para nosotros, especialmente aquí en el estado de Wisconsin, áreas productoras de leche, que no solo nosotros tenemos tanto que dar, pero hemos aprendido de México
también de la administración de los ranchos, del manejo de los ranchos, del cómo ustedes están trabajando arduamente en mejorar su calidad de leche. México ha sido un destino muy importante. Es el número 2 de importancia en importación de insumos, productos, genética para el estado de Wisconsin. También queremos decirles que México, no solo nosotros hemos dado mucho para ustedes, pero tenemos mucho que aprender de ustedes. Ustedes también están desarrollando la industria de los lácteos y están haciendo un trabajo súper para mejorar el mejoramiento de hatos, el mejoramiento de pasturas. Así que creo yo que no solo nosotros tenemos tanto que dar, pero ustedes también tienen que dar. Además, México está produciendo una calidad de quesos excelente. I think he's making me sound very good. Como ven, amigos, pues tenemos un excelente traductor y gracias, Enrique, por ello. Y Laura está muy cierta en que México es un país muy atractivo para seguir haciendo un desarrollo económico, lo que es su área, lo que es el área de agricultura, lo que es producción. Y yo creo que son tiempos de grandes alianzas. El mundo está cambiando mucho y las migraciones humanas también están dándose mucho. Sabemos, amigos, que muchos mexicanos orgullosamente trabajan aquí y son los que hacen la fuerza de trabajo de muchos de los establos y productores de queso. Por ello es importante que este enlace y esta relación que estamos haciendo, pues Ranchos de Hoy, usted que está en su televisor, se dé cuenta de la importancia que es a mediano y largo plazo el establecer estos acuerdos, estas relaciones, tanto con el secretario de Agricultura como con Laura, que es la encargada de los aspectos de económicos, y pues con la gente que visita México, que Enrique Gándara pues nos hace el favor de visitar zonas lecheras. Amigos, realmente estoy muy motivado. Laura, thank you for your time. Thank you. This is a TV show shortly, mm-hmm. but es un programa corto, pero tratamos de acercar a la gente, mm-hmm. y gente como ustedes para nosotros es muy importante porque creemos que son tiempos nuevos donde la gente, hay migraciones humanas y muchos mexicanos que hay aquí trabajando fuerte. Thank you. Welcome back anytime. Thank you. Bienvenido a cualquier momento. Mm-hmm. Laura, he was saying that thank you for the time and that he realized that Wisconsin is still one of the most important destinations for Mexico dairy industry. Then he appreciates all the time that we have given him, the time that our Secretary of Agriculture has given to him too, and then he recognizes the importance of this relationship with this changing world and with the migration of Hispanic workers into the United States, and also with all the technology. And he also appreciates Babcock Institute for giving the time and sharing and doing the training and sharing the knowledge with Mexico. Mm-hmm. Thank you. You say that very well. Thank you. Couldn't agree more with you.